Shock para el metal creo que ha sido, fue como la semilla del death metal, pienso yo. A manera personal es como el, la cabeza, el ejemplo, ese iniciador del género, el precursor como del último movimiento que se evoluciona y se ha vuelto fuerte. Desde el momento más crudo hasta la evolución más técnica del death metal. O sea, que cubrió todo el estilo pues de su manera, en su raíz, desde el momento de cero hasta una evolución de llegar a hacer álbumes tan importantes como Symbolic o como Twitter Healing o como llegar y hacer que el death metal suene un poco más melódico, un poco más evolucionado, un poco más técnico. Evolucionando desde su momento más crudo, más pesado, más fuerte, hasta llegar a un momento casi que sinfónico. Es un pionero, es un padre del death metal. Bueno, un saludo a toda la gente, es un evento demasiado importante. La asistencia hace también que el movimiento se vuelva un poco más fuerte, más sólido. Y pues, hay que estar de manera casi que obligada porque es un evento que convoca músicos muy importantes de la línea de su pasado. Van a tocar los temas más importantes, temas clásicos, además toda esta novela tan importante y tan buena como el Symbolic. Y bueno, pues hay que estar apoyando el death metal porque de esta manera es como se vuelve más sólido y más fuerte un movimiento en los países como Colombia.